Esteban Córdoba, la pasada de Roger, Córdoba de zurda, tocó para Roger Martínez, Roger le pegó, la Hunt que salió perfecto, la Hunt que se queda con esa pelota, la acaba rechazando en el mano a mano, lo van tomando, tiene que tocar en corto Roger Martínez, este explota, le va a pegar, Roger, a puerta, a las manos de Gibran Lahoud, que a dos tiempos se quedó con la pelota. Sí, está bien ubicado Gibran Lahoud. 150, si apuestas tus 400 pesos cobrarías 3000, caliente.mx, más acción, más diversión. Aquí el Dedos López sacando el derechazo. Para cualquier balón que vaya por debajo de la barrera, será Avilés. Avilés se perfila, la peja y en el fondo Lahoud. Viene el guardameta de Santos que la mata. Romario por la derecha, ya se llevó a Doria. Sigue Romario, Romario, Romario. Se da la pelota, está dentro. Lahoud. Balón que recupera América. Viene Roger Martínez. Se le mueve al espacio un hombre, es Viñas. De zurda le pegó, tapa Lahoud. Luego rebota en un jugador del Santos la pelota. Yo sí lo entendí porque ¿sí? habló en latín, no habló en euskera. Viene el Monterrey, dentro del área, la posibilidad del remate, tapa Lahoud. Dejaron ir otra grande los Rayados en esta oportunidad dentro de... Buena forma la pelota, va en el mano a mano, en cara, servicio, segundo palo, el recentro, la posibilidad, Gibran Lahoud. Padeja correcto el perfil y manda esa pelota a tiro de esquina. Venía cayendo. Ahí está, míralo. Abriendo la pelota, George Corral para Parra. Parra prepara, punta, saca, disparo. A primer palo la reacción muy buena por parte de Gibran Lahoud. La pelota le iba viva. Y me parece que también tendría que pasar más la pelota por Gorriarán. Cuando empieza el conjunto de Puebla, Tabo, la posibilidad del disparo abajo. La suelta Gibran Lahoud, pero Torres está muy atento. Una mague, toca atrás para Lahoud. O sea, es que creo que no vio bien Roldán el movimiento que le hizo Ruiz Díaz, el que tú apuntabas. Mira Roldán y que viene en el fondo metiendo el manotazo a Lahoud porque el tiro amenazaba a clavarse en el ángulo. Came to MLS as a player in the third season of the league in 1998. This is Nani from distance. Well, Lahoud sprawling. Que le hicieron así a Luis Islas o a Nery Pumpido, ¿no? Qué buena pelota esta para el tercero de Cruz Azul, mano a mano. Lo rechazó Lahoud y después el sector defensivo Memo Zavala. Lo que se sigue. Que apretar un triángulo ahí, que no me la sé. ¿Esa qué es? L. A ver, allá va el disparo. No, quiso hacerla como de videojuego y le salió como si fuera el Tetris. Estamos. Porque le hicieron así a Luis Islas o a Nery Pumpido, ¿no? Qué buena pelota esta para el tercero de Cruz Azul, mano a mano. Lo rechazó Lahoud y después el sector defensivo Memo Zavala. Lo que se sigue. Detalle técnico. Muy bien. Fino, pelota que va por arriba, hombre del Cruz Azul que cae dentro del área, la pelota sigue suelta, Lahoud con el manotazo y otra vez el balón que va al tiro de esquina, pero Jonathan Borja dentro del área, la pelota que sigue suelta para que le peguen desde ahí, y el gran manotazo Memo Zavala, la gran reacción, la gran forma de sacar el brazo. Bastante. Se puede ir para Vega, fuera del lugar, sí, ya se levantó, ¿no? Sigue la acción, al final el disparo de Alexis Vega en el fondo. Gibran Lahoud dice que... De Beltrán termina ganando bien la pelota. Fernando sigue con el esférico, se metió al área. ¡Ahora le pega! En el fondo, Gibran Lahoud se lanza y con la... Güemes filtró para Gigliotti, abierto, tiene la posibilidad. ¡Pardo! Lo bien, soltó para el team, viene Martín Rodríguez en cara, va por dentro, Martín manejando su pelota, sigue Martín, mete tiro, cerca la bala, una bala caliente que silbó. Eso, si sí hubo tarjeta de amonestación, parece que sí, pero ahora lo confirmamos porque yo también comparto con ustedes, compañeros, creo que esto bien se pudo haber sancionado. Que de repente se habla, ¿no?, de este cambio generacional que está necesitando la selección en esa zona. Lahoud.
se lanza a mano cambiada ahí para con el puño tirar la bola. Técnico a sus jugadores de lo que pretende. Aquí está Ferreres, saca centro al área, la Hood va por la pelota y se queda con ella con seguridad. Ahora sí, muy bien. Va rápido, otra vez intentando que Sepúlveda mande un servicio. Aquí está el centro, parece interesante, donde se movía Molina, mejor lo ganó la Hood y sale jugando para Miller Bolaños. Vamos a ver el tiro de esquina, João Paulo, tiene muy, muy buen cobro el brasileño. Viaja la pelota, Gibran Lahoud se está quedando con ella, descuelga muy bien y rápido tiene salida con Diego Valdés que proyecta.